Y Hernán Luque, uno de los procesados por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro, fue detenido ayer en Buenos Aires, Argentina, y será extraditado a Ecuador. Luque tenía orden de prisión desde noviembre de 2023 y salió del país el pasado 9 de enero de 2023. Posteriormente, el expresidente Guillermo Lasso ordenó a la policía que lo ubique. La investigación del caso Encuentro se originó tras la filtración de audios de supuestas llamadas entre Luque, expresidente de EMCO, y Danilo Carrera, cuñado del ex jefe de Estado, Guillermo Lasso. En las operaciones, o las grabaciones más bien, se hablaba de una estructura criminal que habría manejado los contratos del sector eléctrico ecuatoriano.